Wake me up to another good, good La verdad es que es asombroso, ¿no? Eh, el desvelar lo que hay, lo que hay de esta celebración, de esta festividad. Y creo que tenemos que hacerlo, ¿vale? Tenemos que tomar conciencia de eso. Todo lo que esta persona, ¿no? Ex eh, satanista eh, vivió, todas esas cosas, cómo se introdujo en ese mundo. Todo esto. Eh, eh, tiene un, un mundo espiritual. Aquí está operando el reino de las tinieblas. O sea, y, y muchas veces ignoramos eso. Ignoramos que, que, que hay un movimiento eh, espiritual del reino de las tinieblas que quiere operar y que tiene una intención, sabe eh, cómo llegar, cómo eh, tomar, ¿no? qué hacer. A, a la sociedad, a, a los niños en este caso, ¿no? Sí, decía, le, me gusta esa parte cuando él decía, mm. cuando le abres, cuando le... Das al, licencia. Cuando le vistes no. a tu hijo, uh -huh. sí. para Halloween estás abriendo la puerta de tu licencia al enemigo, a Satanás. Te uh -huh. parece una tontería, si sí. estás ahí de otro lado escuchándonos si y no crees mucho en las cosas de uh -huh. tu parece una tontería, parece que... ¿Me oyes? ¿Se me oye? ¿Se me oye? se me oye mal. Muy bien. bien. Muy bien. Eh, digo que parece una tontería, parece algo inusual, uh -huh. que no, tiene, eh, no es para tanto. Claro, que, una, que es algo divertido, lo tomamos, cabal, por, de... lo tomamos por ese lado, ¿no? Y, y, y los padres muchas veces pecamos de eso, ¿no? De, sí. Eh, de sí, decir, no. bueno, pero si solamente lleva un detalle, o no, él no va a practicar, porque él está enseñado. Nosotros nos dedicamos a eso, a hablarles: qué es lo que es el Halloween, cuál es su procedencia, eh, la raíz de dónde viene. Entonces, eh, como que nos excusamos, ¿no? Sí. De, de esa manera. Eh, frente a los demás y sin embargo eh, le estamos dando licencia. Hay una trascendencia uh -huh. muy grande por detrás, sí. hay hay un mundo espiritual que se mueve mm. por detrás. Eh, este es un vídeo uno, uno de los que eh, buscando El... muchos vídeos vi, mm. creo creí que era interesante mm. porque era un testimonio de alguien que ha estado del otro lado y que ha estado, pero vi vídeos que eran muy fuertes para poner en televisión claro. donde cuentan son muy file, file fidelignos y, uh -huh. y donde cuentan eh, sacrificios de animales, sacrificios humanos, humanos uh -huh. eh, relaciones sexuales en medio de la brujería. Uh -huh. El 31 de octubre se viene preparando desde finales de septiembre. Sí. O sea, el 31 de octubre se prepara eh, finales de septiembre. Uh -huh. Todo el mes de octubre es un mes consagrado uh -huh. para, para las fuerzas de las tinieblas o del mal, uh -huh. donde hay preparación, como él dijo, oye, el mundo del, del mal está bien organizado. Me gustó porque, porque lo sí. dijo, porque dice todo lo que se va llevando a cabo, claro, ¿no? por jerarquía que la palabra también nos lo dice, ¿no? En ese orden y no no pierde el tiempo. Satanás, Exacto. el diablo no pierde el tiempo y lo que, o sea, muestra una careta, ¿no? Sí. De algo como divertido. Eh, 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 pon, eh, métete en esto, sí. disfruta, haz que tus niños, es parte de la cultura, sí. la adoptemos, pero nada que ver, o sea, hay algo no, más. Hay algo más, y el, y el sí. enemigo dice la palabra que se puede vestir de ángel de, de luz, incluso, y que no, no creamos otro uh -huh. evangelio. Pero eh, vemos que hay un trasfondo espiritual, y un poquito en este programa queríamos poner nuestro granito de arena para informar, para concientizar también a aquellos que tienen duda. De qué, de qué hacer y cómo, cómo hacerlo. Me gustaría también dar una pincelada del, del origen, de dónde viene Halloween, qué significa, uh -huh. por qué se celebra. Y e investigando, investigando en esta semana, pude descubrir que los orígenes eh, son costumbres que datan eh, del siglo XV, incluso eh, anterior al siglo XV, en Irlanda, uh -huh. pero no es hasta el siglo 18, cuando aparece esta palabra como la conocemos, Halloween, que es la, la abreviatura de All Hallows Evening, ¿eh? que significa o traducido al español sería Víspera de Todos los Santos o, o la noche anterior sí. al Día de, de Todos los Difuntos, que en sí. realidad era Todos los Difuntos, uh -huh. luego se cambió, la iglesia lo cambió a Todos los, los Santos, sí. Todos los Muertos. Sí. Sabemos que el día 1 de noviembre uh -huh. en Latinoamérica, se, que donde, donde hemos vivido, eh, Mis padres me cuentan que en la antigüedad era era se paraba todo en un día festivo uh -huh. había, había carrozas de caballos iba la gente en masas se ha perdido un poquito ahora al ¿no? cementerio al cementerio ¿no? sí, ah. a visitar los que vendían flores se hacían el agosto sí, sí, sí. Eh, y había todo todo detrás por ese había misas uh -huh. se encendían velas y, y todo esto un no un ritual no en, en para ese día, este sí. día. Eh, antes de, de llamarse Halloween, también uh -huh. decir que antes de llamarse Halloween, este día se lo conocía como Samhain, en inglés, eh, Samhain, que en español quiere decir algo así como el primer día de invierno, era uh -huh. un día conmemorativo, primer día de invierno, y era el festival de las cosechas de los celtas, o sea, cuando terminaban de cosechar, uh -huh. celebraban que ya tenían la provisión para el invierno y lo tomaban al 31 de, de octubre y el 1 de noviembre como ese día donde comenzaba eh, eh, el invierno aunque no comienza ahí comienza el 21 de diciembre, de diciembre o 22 de diciembre sí. pero ese día como el punto medio entre el equinoccio y el solsticio de otoño sabemos uh -huh. que el equinoccio es el día este año cayó el 22 de septiembre sí. y el solsticio de diciembre va a ser el, el 21 uh -huh. de diciembre que es cuando comienza el, el invierno, estamos hablando del equinoccio y solsticio de otoño, es el punto medio. Tú sabes que el 22 de septiembre le llaman, la, también le llamaban la noche igual, uh -huh. de ahí viene también esta, esta, esta palabra, San o la noche igual, uh -huh. que quiere decir que mira cómo en la antigüedad ya sabían que el día duraba exactamente las mismas horas que la noche, es como que ahí se, uh -huh. se, se depositaba. Eh, la luz solar de una manera que ellos podían calcular. calcular. O sea que sí. no es casualidad que en el mundo espiritual este día se tome uh -huh. así. Y no es casualidad que este año, no sé, los, los demás años no he prestado atención, Ana, sí. pero en este año, eh, se cambie la hora justamente, eh, bueno, la noche anterior en realidad es uh -huh. del sábado al domingo, pero es el día 31 de octubre cuando se cambia la hora. Hay algo que pasa en los astros, hay algo que pasa en el mundo espiritual. Y, y también pasaba en aquel, en aquel tiempo, en las islas británicas, los brujos de aquel tiempo que se llamaban los druidas, eh, <coughs> creían que había una puerta abierta hacia el más allá en ese día, sí. donde los espíritus, eh, se podían invocar los espíritus uh -huh. y donde ellos se podían comunicar a través de sacrificios y ofrendas. Con el mundo de los muertos y donde había eh, una unida y vuelta, donde uh -huh. los espíritus podían venir y donde ellos podían acceder a ese mundo. Todo, todo un tema de, de leyendas y brujerías. Ahí donde uh -huh. nace también la, la, la leyenda de, de Jack Olater, que uh -huh. es el Jack el, el Linternas, que, que venció al diablo un día, un día como este, y por eso lo del nabo, la calabaza uh -huh. iluminada. Uh -huh. eh, uh -huh. Así que no sé, no sé qué piensas de esto, si quieres um, añadir alguna cosa más, pero eh, sin lugar a duda que tenemos que concientizarnos de que hay algo más detrás. ¿no? Eh, bueno, hemos, hemos visto juntos algunos vídeos donde hablaban sí. de, de sacrificios, hablaban de, de ocultismo, hablaban de brujería, hablaban de cómo se levanta uh -huh. los que son hechiceros, los que son brujos, los que son medium, cómo se preparan en estos días, cómo celebran el mismo... Eh, John Ramírez, un, un tizón arrebatado del infierno, sí. cuenta cómo se casó uh -huh. un 31 de octubre y fue bendecido por, por todo este tipo de, de hombres y mujeres, ¿no? Pues sí, es eh, tener, ¿no? Eh, como decíamos, esa, esa conciencia que que más allá, o sea, más allá de todo lo que podemos ver, ¿no? De lo que nos rodea, de lo decorativo cuando eh, caminamos por un centro comercial o en los colegios, mm. eh, por todos lados, ¿no? Eh, es como que se viste de, de, esos, de esos colores, de, de ese terror, sí. y que no, no es nada, es algo más, ¿no? Sí. Decorativo, pero detrás de eso pues sí que, que le estamos dando, ¿no? Y me, me ha gustado también esa palabra, licencia. Sí. Ahí abrimos puerta eh, con, con todas estas cosas de, del terror, de, de todos estos objetos, ¿no? Sí. Que, que hacen lo, lo que es Halloween, lo que le, le añade, ¿no? A, a esta festividad. Mm. Entonces, eh, creo que debemos de cuidar, sí. cuidar a nuestros hijos, porque... El enemigo trabaja muy sutilmente y muchas veces por, quizás por no vernos diferente a los demás y, y que no se vea que, que somos... De mi hijo no disfruta. Exactamente, o que, por, por que tengas miedo que te estén señalando, sí. por, ¿por qué no o, o evitar esas preguntas. Pero ¿por qué tu hijo, imagínate con los profesores, pero sí. ¿por qué no puede pintar un murciélago, una calabaza, una araña? Mm. Eh, y tú, claro, tienes que defender. darle respuesta a sí. eso. Pero claro, tienes que exactamente mantenerte en tu postura. Sí. Y siempre, o sea, no, no en plan eh, hablar mal. Claro, eh, claro me entiendes sino que defender decir, mira defender eh, tenemos principios mm, hemos entendido esto y por eso o sea no, nos cuidamos cuidamos a nuestros hijos es que nos van a comer si no a claro. lo que pensamos de otra manera porque luego viene el carnaval y te los disfrazan y cierto? luego en las procesiones y te los disfrazan y todas <laughs> estas cosas o sea es eh, tiene, tiene algo espiritual por detrás es diferente disfraz pero eh, quien mueve todo eso es el mundo de las tinieblas sí entonces, tanto como dices tú, para el carnaval, carnaval, eh, las procesiones que, que son ídolos, que detrás sí. de esos ídolos sí. son demonios. Sí. Entonces, eh, creo que, que la iglesia tiene que ir a un nivel superior, ¿no? Sí. De, de entender eh, si estamos exponiendo o no a, a, a nuestras generaciones. Porque nosotros ya adultos lo, claro. lo procesamos, lo entendemos, sí. pero luego, ¿qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo enseñamos, cómo educamos eh, en estas cosas a nuestros hijos? Porque van a ser avasallados con esto y con muchas cosas que están sucediendo. El entrevistado decía, mm. eh, llevas a tu hijo a la iglesia, pero luego lo, viste, lo vistes en Halloween. Claro. Hay una contradicción y hay unas puertas mm. que se abren. Sí. Nosotros que hemos aprendido por experiencia mm -hmm. y también por enseñanza, sí. sabemos que... A, eh, cuando tenemos a Dios en el corazón, mm. el enemigo no nos puede tocar, no puede hacernos daño, uh -huh. pero sí nosotros podemos abrirle puertas al enemigo. Okay. Eh, y hay diferentes tipos de puertas o diferentes tipos de acciones que abren uh -huh. puertas y una de ellas es a través del terror. Oye, ¿y, y a través usted... del terror le abrimos ¿Sí? una puerta y, y abrir una puerta es darle autoridad al enemigo para que entre un espíritu de temor, de suicidio, de uh -huh. depresión. Y me viene ahora que, que en esta semana ya, eh, por ejemplo, lo que eh, es eh, en cuanto a televisión, por sí. ejemplo, todo lo que son canales infantiles y no infantiles, sí. ya está preparado Se para tener todo. como un maratón de películas, de series, todo que gira sí, sí. De en torno dibujos a, este animados tema, también. a esta temática de Halloween. Entonces tenemos también ahí eh, cómo hacer con nuestros hijos. Siempre Teníamos... ¿Eh? no no el, el, lo que nos pasó esta semana teníamos a nuestra sobrina ah. viendo en mm. YouTube un dibujito animado y, de, de y, pronto, y, ¿no? y, y empezó a llorar y es que le había saltado continuación uno ya de Halloween sí y, y era un canal sano en teoría sí. el que estaba viendo pero cómo, cómo entra y, y contamina no exacto qué podemos decir Israel a la audiencia que nosotros no somos los responsables sí. y, y, y está en nuestra mano tomar esa eh, Responsabilidad. Responsabilidad. y esa decisión de, de abrir o cerrar puerta a estas cosas que son ocultas, que son parte del ocultismo. Sí. sé que eh, no es una, ahí nos respondemos a la mm. pregunta, no es solo una moda americana ni una moda del cine americano, no. ni es algo... Es lo guay. que nos quieren pintar, lo que, no, o sea, lo que nos quieren Lo hacer que hemos ver. recibido, lo que claro. hemos recibido, pero hay algo mucho más mm. eh, fuerte de detrás. Y como cada programa del pulsómetro, nos gusta reflexionar en cuanto al tema que planteamos y queremos reflexionar a la luz de la palabra en cuanto a algunos versículos que nos hablan de este tema, porque quieras que no, la Biblia trata de todos los temas sabidos y por haber y nos da luz en cuanto sí. a, a mostrarnos qué piensa Dios. ¿Cuál es el, el, el pensamiento de Dios, el consejo de Dios para nosotros? Y nosotros que amamos a Dios, mm. queremos saber qué piensa Dios acerca de esto y cómo debemos actuar, ¿verdad? Claro, y las consecuencias que pueden acarrear sí. si nosotros abrimos puertas, ciertas cosas. Entonces, Dios es claro. Sí. Y, y Dios nos, nos abre ¿no? una, una ventana donde nos, nos quiere enseñar, donde nos quiere advertir sí. de todas estas cosas. Totalmente, y uh -huh. en su palabra está, si quieres, eh, puedes ayudarme a leer sí. el primer versículo, se encuentra en Isaías capítulo 8, verso 19, y estos versículos los vamos a leer de la nueva traducción viviente porque es una versión más clara y nos puede dar claridad en el mundo uh -huh. que, en el que vivimos de cómo, cómo actuar y qué piensa Dios. Isaías 8, 19. Tal vez alguien les diga, preguntémonos. Preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, hay un pero. ¿Acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Wow, me, me gusta mucho como lo dice al final. ¿Deberían los vivos buscar orientación en el mundo de los muertos? O sea, ¿Cómo vas a ir a, a, al mundo de los muertos que, como lo dijo el, el entrevistado y lo, sí. y lo decimos nosotros, sabemos que no hay, no hay un, un Jack o dando vueltas por ahí? Ni uh -huh. está tu abuelo, ni tu tío, ni mi abuela, ni mi, ni mi padre dando vueltas por, por el mundo espiritual. Dice la palabra también en, esa, en, esa, en, esa, en ese pasaje bíblico de Abraham y el, y el, el rico y Lázaro. Lázaro, sí. Que, que, eh, del seno de Abraham, perdón. Uh -huh que no podía salir, que no podía avisarles a los, a los, a los, suyo, a los ¿no? suyos. O estás no. en un lado o estás en el otro, claro. o estás con hay Dios, o estás condenado, mm. pero, pero eh, dice, eh, hay, un, hay un pasaje que no me acuerdo exactamente, pero lo voy a parafrasear, dice, está eh, de, de, destinado que los hombres mueran una sola vez y después el uh -huh. juicio. O sea, muerte, juicio. No es que te quedas ahí. Colgando de, de uh -huh. una nube o, te, o, o se queda un espíritu y lo podemos invo invocar. Cuando invocamos, estamos invocando al mundo de las tinieblas, estamos invocando a un espíritu inmundo, uh -huh. a un demonio, podemos llamarle de la, de la manera que querramos, que se hace pasar, que se, que se hace que pasar por, por un familiar, que uh -huh. tiene el poder de hacerse pasar por un familiar, que tiene el poder de hacerse pasar uh -huh. por un santo, por una virgen, sí. que, que lo que hay detrás es, es eso. Entonces, eh, la, el, el pasaje de Isaías dice, preguntaremos a los mediums que consultan uh -huh. a los espíritus con sus balbuceos y, y sus susurros. Yo creo que los, se está burlando aquí Isaías, ¿no? diciendo, uh, sí. ¡Sí! No lo sé. <laughs> vamos a consultarle a ellos uh -huh. o vamos a ir, dice, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe? Nosotros que creemos en Dios, sabemos que Dios está ahí, tenemos a que él. ir a acudir a Él. Hay otro pasaje también que me llama mucho la atención y es en Deuteronomio. De Deuteronomio 18, del 9 al 12, de la nueva traducción viviente también. Y es una instrucción de parte de Dios para el pueblo. El pueblo uh -huh. de Israel iba a entrar a una tierra, uh -huh. la tierra prometida, donde había ya otras naciones que uh -huh. tenían unas costumbres terroríficas, terribles. Sí. Y Dios les advierte a ellos. Y dice así, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado. De no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Uh -huh. O sea, ten mucho cuidado de no imitar esas costumbres. Y dice así, verso 10: por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Fíjate lo que Dios está advirtiendo: no sacrificar a los hijos. O sea, es muy claro: y no sacrificar. En aquel tiempo. Sabemos que le llevaban a Moloch, uh -huh. era el dios de, 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 los, de, de los pueblos paganos. Sí. Moloch era una estatua gigante de, uh -huh. de hierro uh -huh. que tenía uh -huh. las, las, sí. las manos así, juntas, uh -huh. y, y era incandescente porque prendían fuego dentro y ponían a los, a los niños ahí en las manos de Moloch, que ardían, se quemaban los niños, y esa uh -huh. era una ofrenda a ese, a ese dios, a ese ídolo. Uh -huh. Hoy en día no lo hacemos igual, ninguno va a sacrificar a su hijo de esa manera, pero ¿cuántas veces le sacrificamos cuando los exponemos al terror, uh -huh. cuando los exponemos a la moda de sí. Halloween, los uh -huh. exponemos a una película de terror, los exponemos Ana, al cine, los exponemos a disfrazarse? Claro, tenemos que tener mucho cuidado con eso, Dios es claro. No sé si quieres que sigamos el Sí, por favor, lee el siguiente en Timoteo ya en el Nuevo Testamento. Uh -huh. En Primera de Timoteo 4:1, también la palabra nos advierte, ¿no? Dice así, "Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Wow, ahí está claro, enseñanza mm. que provienen de demonios. Y yo creo que este tipo de moda o de enseñanza mm -hmm. no proviene de Dios. O sea, se celebra la muerte. Se celebra lo, lo terrorífico, Ajá. se celebra eh, el, eh, lo malo. Esto no puede venir de, de, de Dios, esto viene directamente del infierno. Imagínate, si se celebra la muerte, pues el Señor dice que les hay fiesta cuando hay vida, ¿no? Mm. Se celebra la vida en el cielo. Wow. Wow. Eh, todo lo contrario, ¿no? A, a lo que Dios nos nos dice eh, sí. que debemos hacer, ¿no? Totalmente. Dios mm. Aunque Dios es el Dios de la vida y de la muerte, y Él venció Ay. a la muerte, Dios es vida uh -huh. y, y transmite vida. El último lo leo, lo leo uh -huh. yo, está en Efesios, el último versículo, capítulo 5, verso 11, capítulo 5, verso 11 de la nueva traducción uh -huh. viviente. Leemos en Efesios, y es Pablo eh, hablándole a la, a la gente de esa ciudad y a la, los hermanos de la iglesia, y le dice: No participen en las obras inútiles de la maldad. ¿Qué le dice, Ana? Que no participen. Que no participen. Que no participen. Si queremos un consejo, esta, esta semana me llamaba una mamá uh -huh. que es la primera vez que se enfrenta a que claro. su hijo tenga eh, actividades en el colegio. Uh -huh. Y me decía, Israel, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejáis vosotros? ¿Cómo lo manejaste? Uh -huh. Y yo le decía, bueno, mira... Yo, el día que se disfrazaban, no lo, no lo mandaba al claro. colegio. Y también a mis hijos, aunque son, eran pequeñitos, intentamos explicarle que eso no era bueno, que a Dios no le gustaba uh -huh. y que los papás no estaban de acuerdo con eso. Claro, porque no es solamente alejarlos, por ejemplo, no. de ese día. Claro. Sino que también hay que enseñar, porque podemos decir: mira, tienes otra alternativa. No lo envíes al cole, sí. haz otra actividad Exacto. con ellos, pasea tal, pero claro, no. no. No, hay que enseñarles también que a los niños. Hay eh, que enseñarles todo lo que es ese mundo, ¿no? ¿Por qué no lo practicamos? Exactamente. Y nos toca a los mm. papás también ser esos, esos eh, maestros del bien y enseñarle. Pero Pablo le dice a los, a los efesios, le dice, no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Uh -huh. ¿eh? Exhíbenlas. O sea, denúncienlas Denuncio. también. Vayan en contra. Por eso uh -huh. en, en el pulsómetro de hoy, de alguna manera hemos querido un poquito eh, exhibir lo que está oculto, mostrar, uh -huh. ¿eh? Eh, y, y, y en lo que estamos seguros y en lo que somos radicales, somos radicales, lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro, y uh -huh. se enfade quien se enfade, lo tenemos que decir de alguna manera, Ana, claro que porque sí. atenta contra la salud espiritual de, nuestra, de nuestros hogares, de nuestros hijos, sí. de, nue de nuestra gente y no podemos uh -huh. hacer la vista gorda ante 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 eh, lo que se está moviendo eh, y lo que hemos visto que se mueve en estos días por supuesto es una es una influencia tremenda que bueno mira me viene ahora tenemos una una hermana amiga que uh -huh. trabaja en una fábrica de de golosina de golosina muy conocida y ella me decía venimos meses trabajando todo para, para, Halloween. para Halloween. Todo. Todas la, la, las chuches, los caramelos. Todo. O sea, venimos meses trabajando, ah, fíjate. Sí. Eh, entonces... Y íbamos, íbamos a, a una, a una uh -huh. tienda de estas asiáticas grandes a buscar un sombrero de marinero. Ajá. Uh -huh. Que necesitábamos un sombrero de marinero. Uh -huh. y, y nos encontramos ya eh, a principios de octubre con que... Estaba todo de, de Halloween, todo de brujas, sombreros y ah. cosas de, de terror y no había nada de lo otro, ¿no? ¿Cómo sí. se prepara también el mundo comercial en este asunto? Exactamente. Así que mira, eh, bajo la luz de, de la palabra podemos, podemos inquirir, podemos aprender y dejarnos enseñar por el Señor. Mm. Eh, si hay cosas que no las tenemos claras, pues. Eh, habla, ¿no? Habla con tus líderes, con tus pastores. Pregunta, pregunta. Uh -huh. Si no sabes qué hacer en alguno de estos asuntos que, que vivimos en estos días, ¿no? Exponer uh -huh. a nuestros hijos. O yo, en mi trabajo, eh, quieren que nos disfracemos en la tienda. Pues no sé. Habla, consulta. Eh, y bueno. Eh, Saquemos o sea, a luz no, las cosas exacto. que están en la oscuridad. Uh -huh. Saquenlas a luz o pónganse Ahí. ante ellas. Le dice Pablo a los de uh -huh. eh, Denuncianlas. Así que. Es un poco lo que hemos querido hacer. Eh, porque no ignoramos, dice un versículo, las maquinaciones de Satanás, los planes, sino que los, los descubrimos. Así que, claro que sí. eh, este ha sido nuestro consejo en el pulsómetro, mm. pero no queremos terminar de esta manera, sino que queremos cambiar un poco las tornas sana y, y poder hablar de, de algo un poquito más cotidiano mm. y poder hablar de, de hoy no pasa. Por supuesto, este bloque <laughs> se trata de, de eso, ¿no? de hablar de temas triviales temas que nos competen no y, y que muchas veces eh, están entre nosotros y a lo mejor nos cuesta identificar eh, nos cuesta eh, avanzar avanzar modificar algo en nuestro diario vivir todos los días tenemos todos que ir días. a más <laughs> todos los así días así que de hoy no pasa de hoy has no dicho pasa. que comienzo a madrugar Uh -huh. mm, así que ¿Cómo? esto para los que no madrugan oh. eh, les viene bien. Sí, podemos lanzar esa pregunta, ¿no? Ajá. ¿Te cuesta levantarte temprano? ¿Te cuesta? Un poco. Hay, hay temporadas que sí, ¿no? temporadas que... que más, ahora en invierno más, ¿no? Pues no, qué? no lo sé, Ajá. no, yo creo que ya... Pues la cama eh, está calentita y... En el invierno ya puedes tener un mejor descanso, ¿no? También descanso. Ya no este. te acuestas tan tarde como en el verano. Eh, todo tiene que ver, ¿no? En la estación que, que, que estamos. Y, y también hábitos que, que, que tenemos que tener sí. para poder tener un buen sueño, un buen descanso y poder ser gente madrugadora. Pero esto es un tema, ¿no? Uh -huh. eh, el levantarse temprano, el dejar la comodidad sí. de la cama. Alguien decía, morimos <laughs> en la noche y resucitamos al otro día, ¿no? Cada noche nos pasa eso. Bueno, y el, el estar dormido es casi como estar muerto, porque uh -huh. lo único que hacemos de diferente es respirar. Claro. Pero... Bueno, salvo alguno que habla dormido. Mm. Pero eh, es un tema interesante, Ana. ¿Qué sí. preguntas? ¿Te cuesta levantarte temprano? Exactamente, te, te cuesta. Ah, ah. Pues yo, eh, depende. Hay días que sí. De, depende cómo ha sido mi día anterior. Hay días que sí, hay días mm. que no. ¿Qué? Que si me tengo que madrugar mmm, con mucho esfuerzo. Me, me cuesta sí. quitarme la, la somnolencia. Bueno, pero ¿no? tú eres, de, más, del día. eres más, o sea, yo tengo que decir aquí públicamente eh. que Ana es más de activarse en cuanto abre los ojos. O sea, se abre los ojos y ya ella comienza su día, ya está, es como que el ordena, es como cuando enciende el ordenador que tarda un sí, poco, verdad. no, Ana lo enciende y pum, se enciende la pantalla, ya se descargan los programas, ya está activo. Sí, ¿no? En mi caso no es, no es así. No, tú tienes tu tiempo hasta hasta quitarte, ¿no? Es eh, de entrar en sí, de decir ya... <laughs> volver en sí, ¿no? Me cuesta sí. resucitar cada mañana. Ya ves, eh, me cuesta eso, esos minutos ahí de, de tal, pero Mira, bueno, yo te quería preguntar, sí. y bueno, también aquí entra nuestra, nuestra audiencia. Eh, cuando te levantas, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que haces al comenzar el día? ¿Quieres que yo te responda? Sí, bueno, respóndeme tú. Porque ¿Tú la, audiencia, la, voz de la audiencia. Yo soy la voz de la audiencia, madre ¿Sí? mía. Pero no sé qué hace <laughs> la audiencia. Chicos, vosotros en producción, ¿qué, ¿Qué hacéis cuando ¿qué apenas os despertáis? ¿Qué hacéis? ¿Os quedáis así un momento de relax? Eh, eh, bueno, por ejemplo, yo necesito ir al servicio. Porque no sé si me estoy poniendo mayor. Es este tu primer lugar. Pero yo me cama, levanto automáticamente, incluso con los ojos cerrados casi. Uh -huh. Voy al servicio y ahí me espabilo. Wow. ¿Eh? No llevo... Bebe agua, me dice aquí. Sí. Beben agua. Oye, hay mucha gente que se levanta con sed. Sí. Hay gente que duerme con la botella de agua y al lado. No, y es recomendable también tomarse un vaso de agua. <laughs> un vaso de agua dice que te activa todos sí. los, los, los órganos. Uh -huh. Yo necesito ir al servicio. Y voy al servicio. Y ahí me paso, necesito mis 10, 15 minutos, es algo que esté muy apurado, pero normalmente me levanto con tiempo, entonces lo puedo hacer. Muy bien. ¿Tú qué haces, Ana? Pues... Eh... Coge el mocho. No, oh, oh, me levanto y bueno, ya activada, y eh, ayudo a mi hijo menor a, a que desayune, a, a preparar ¿no? el, el almuerzo. Pones el, marcha, el inmediatamente. Sí, y ya empiezo a estar por diferentes sí, ¿no? lugares fe, de, fe, de la casa. Se mueve mucho. Pero, Muy bien. ¿qué, de qué, qué, ¿qué nos pasa entonces? ¿Qué nos vas a decir en cuanto a, al madrugar? Bueno, mira, hay, eh, quiero que le demos eh, a, a nuestros amigos y Ajá. hermanos cinco claves, cinco tips para eh, encarar el día de la mm. mejor manera. Poder madrugar y sentirnos bien también. Sí, ¿no? hay gente que madruga, pero no significa que porque madrugues tengas éxito en el día. Bueno, eso dice, no te lo asegura. Hay un dicho que dice que el que madruga, Dios lo ayuda. Sí, <laughs> hombre, es claro. Eh, tu día es mucho más organizado, mm. eh, tu tiempo, eh, más rinde, tiempo. Más. rinde más. Claro, eh, eso es inevitable. Si tú madrugas y ya organizas ¿no? de alguna mm. manera el día, pues claro, lo aprovechas y, y alcanzas ¿no? cada meta que, Qué bueno. que te pones. Así que bueno. Pues el primer punto, Israel. Sí, primer ¿eh? tips. A ver, el apuntamos. El primer tips, el poder de la ducha. Hay gente, a lo mejor <laughs> tú vas al servicio, no sé si es para ducharte o asearte, pero hay gente que lo primero que hace se pone los pies sí. en el suelo y se va directo a la ducha porque es de la manera es espabila. que se despabila que aprovecha a tener esos cinco, siete minutos que le das, ¿no? Eh, de de ir como organizando tu mente. Hoy me, hoy me pasó eso, tengo que decir activarla. que hoy me activé en la ducha, uh -huh. no siempre, porque suelo ducharme por la noche, depende de la necesidad, sí. ¿eh? depende, cómo, depende, depende de lo que necesite, pero claro. tú eres más de ducharte a la noche, antes de dormir, yo soy uh -huh. más de ducharme... Por la mañana, pero es una forma de activarse la ducha. Claro, hay gente que necesita pasar por la ducha, eso eh, le reconforta, eh, eso eh, crea ¿no? eh, un, un hábito bueno, bueno, saludable. Se relaja, se, relaja, se despierta. Eh, puede, no sé, amanecer le ayuda a tener una sonrisa, uh -huh. a, a ser positivo. Muy bien. Pues vamos traumas? al segundo, sí. al segundo tips. Dice disfruta de la naturaleza. Ajá. Hay gente que se levanta, obviamente, que madruga y toma un tiempo para, wow. para salir a hacer ejercicio. Mira si viviéramos frente Ay, a un lado como, como ese, Qué eh, yo también abriría los, los brazos así, y miraría miraría el mar. Aunque sí. eh, recuerdo en Granada, Ajá. en Granada nuestra ventana no daba no daba sí. la montaña, pero a nuestros hijos sí. Sí, y era abrir la ventana y mirar la sierra nevada, wow, qué pasada, Ajá. disfrutar de la, de la naturaleza. Mucha gente lo sí. primero que hace es sacar el perrito al, 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 al baño, porque vive en un, claro. un apartamento en un piso o duerme dentro y el perrito está toda la noche ahí esperándose. Yo sé que, que he tenido temporadas así de, de, de no poder conciliar el sueño ah. y han sido las cinco o 6 de la mañana y ya directamente no he podido dormir, pero... Teníamos un, un, un piso que el daba salón daba a la calle y era todo de cristal Ajá. y que podías ver todo lo que <laughs> sucedía no a horas tempranas. ¿Y, qué y, pasó? Y, y era eso. Gente con sus mascotas acá... A las 5, a las 6 de la mañana. Sí, sí. Wow. Porque a lo mejor a las 7 ya pues tiene que tiene estar que en su hora de trabajo. Mm. Entonces, he visto esas cosas. Gente que sale a hacer deporte, que sale a, a sacar la basura. Eh, aprovecha y, y qué bueno. El aire. Cuando... Hay gente que necesita ese aire fresco sí. del, del día para espabilarse. No puede sí. estar encerrado, ¿no? necesita salir. Fíjate que yo he encontrado uno de varios salmos, ¿no? Que, que nos, nos ayuda y asienta. Lo que es bueno tener ese mm. contacto ¿no? con el exterior, que nos ayuda a, a despabilarnos. Sí, y el Salmo 92, 4, dice así: Todo lo que has hecho por mí, Señor. Me emociona, canto de alegría por todo lo que has hecho, oh señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Wow. Digo, cuando tú eh, tienes contacto, ¿no? con hay gente que tiene esos espacios preciosos, sí. que está rodeado de un lago, que está rodeado es del montaña. mar, de montaña. Y, y qué hermoso es tener contacto, ¿no? Y eso te hace conectar con, con Dios. Dios y decir, Señor, wow, me asombra, me asombran tus obras y ya tienes, eh, eso te ayuda también, ¿no? Es, sí. es parte de, de activarte y... Y ver lo, lo hermoso que puede ser un día, ¿no? Me recuerda. Me ha hecho recordar a los, a los días de vacaciones mm. en el norte cuando hemos ido alguna vez o al, o al sur de Francia uh -huh. y, y, y ver la vegetación sí. y te despiertas mirando otro, otro paisaje que no es el nuestro sí. cotidiano. ¿Cómo como lo celebras? Tu interior, bueno, eh, tu corazón está alegre. Eh, no, no sé... Estoy leyendo aquí el próximo punto ah, y, y creo vale. que hay mucha gente de esos también. Sí. A ver, chicos, ¿vosotros pues le, sois, sois de esos? ¿Usted que está en su casa es de esos? El tercer punto de los cuales te, te... Te ayuda a despertar. Te ayuda a despertar a bien. es escuchar música. Mm. Hay gente que en cuanto se levanta pues pone su lista de reproducción, pone Spotify, hablando así sí. en término actual, Altar 724, Oye, podemos... Decir, ¿no? Que tenemos claro. un altar los siete días de la semana y las 24, 24 horas, horas, todo el tiempo, con música. Qué, qué precioso, porque muchas veces echamos mano, ¿no? Eh, cuando nos levantamos y ponemos música, queremos tener ese espacio, ¿no? De Mis música. hijos son de poner música. Eh... Eh, sí. De mucho movimiento, de mucho uh -huh. ritmo en la mañana, yo no. Yo necesito altar 724, música tranquila, me voy despabilando sí. poco a poco y voy escuchando esa música que te conecta con Dios también. Sí, sí, sí. La música de adoración. Ayer por la mañana fue una mañana donde, uh -huh. donde pude estar desde muy tempranito leyendo, luego estudiando, preparando algunas cosas y altar fue mi compañía y uh -huh. fue impresionante cómo la música me, te inspira, como hay música que te destruye o te cambia el humor, claro. hay música altar 724. Que es nuestra y la plataforma. música es, es sanadora. La, la, eh, qué hermosa es porque muchas veces te levantas con una canción, ¿no? Sí. Me envuelves hoy con una canción y hay mañanas wow. que te despiertas con una canción muy específica en la mente todo en la el rato, que tú, ¿no? Eh, la has hecho tuya, ¿no? Y la y la vas cantando en tu mente con tus labios luego sí. y, y y vas adorando, alabando al Señor y, y de esa manera, ¿no? Eh, te, te deleitas te deleitas claro. con tu Dios eh, son medios que que en lo cotidiano y en, y en lo humano son sí. de, de ayuda, ¿no? Tenemos ahora tenemos la música en el móvil y podemos Exacto. poner te acompaña Tengo un Dios admirable en los cielos. No, 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 wow, no. esa gente que, <laughs> se, empezó, que se levanta como toda la dijo. Wow. Wow, claro, te pone una canción de Juan Liguerra y te despiertas pum, yo es que para arriba. que necesito más <laughs> tranquila fíjate. Eh, Cada uno, no eh, respetamos a aquel que se despierta con música claro, alegre. Claro. Y mira lo que dice el Salmo 71, 8. Uh -huh. Mi boca rebosa de alabanza a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. ¡Wow! ¡Qué, qué lindo, ¿no? Levantarnos con una canción y, 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 bueno, y escucharla, poner tu canción favorita, esa canción sí. que, que, que te hace encontrar un día más ¿no? con, con el Señor y. Sí. Y es hermoso, tu corazón se deleita, tus labios proclaman la, la bondad del Señor, y es hermoso. Qué bueno. Luego tenemos el cuarto punto, mm -hmm. Israel dice. Son cinco, ¿no? Sí, son cinco. Te estamos terminando. Disfruta de tu café. Mm, hombre, Madre mía. El momento café. Ahí está. Depende cómo te tú te organices el día. Si tú madrugas, tienes tiempo, ¿no? Para levantarte, hacerte tu cafecito o bueno, no sé, una infusión o, o esas bebidas que, que muchos hacen mezcla, ¿no? Eh, porque <laughs> Esos están batidos. claro que son enérgicas y no lo sé. ¿En yo qué te deleitas? Tú? Bueno, yo me tomo una infusión a primera Ajá. hora de la mañana o un mate, es un tipo de infusión. Sí. Y luego ya media mañana me tomo un café con unas tostadas, pero ya media mañana sobre las 10, me da hambre ahí, no me da sí. hambre, no soy de los que le da hambre a primera hora de la mañana, 7, 8, no puedo comer nada. Ajá. Tengo que... Eh, y ahí es do, Pero el, mi infusión sí la disfruto, uh -huh. y también de una buena lectura. Claro. Eh, ahí como está viendo la imagen, uh -huh. leemos, me gusta leer la palabra tomándome la infusión, sí. escuchando la música. Y bueno, un poquito de todo, ¿no? Qué, qué, claro. qué, bonito, qué bonito ese Tenemos, café, ese momento sí, de, de esos desayunar. Sí, cinco minutitos, porque luego ya tu día comienza y, y no es fácil, ¿no? Eh, pararte en algún momento y estar tranquilo, tranquila. Sino hay que aprovechar, ¿no? Así que si madrugamos, si madruga, el Señor te ayuda. Y vamos ¿no? a tener ese tiempo ah, también bueno, ¿no? Exacto, porque hay mucha gente que a mí me ha pasado. Por ejemplo, hoy, eh, aunque te levantas temprano, pero eh, estás con una cosa con otra organizando el café antes de salir, y me corriendo. lo tomé así a media, no sin azúcar. azúcar, porque me gusta un poquito de azúcar, por lo menos, sí. eh, pero me lo tomé sin azúcar y es rápido, ¿no? Y hay otra gente que se lo va tomando en el coche o sí. si va caminando sí. eh, en ese trecho aprovecha. Y, pero no es lo mismo. No, qué no bueno sentarte y aprovechar también para, para tener tu uh -huh. devocional. Si no tienes sí. tanto tiempo, al menos el versículo uh -huh. del día y me, meditamos en él mientras nos tomamos el café. Bueno, y por último, el quinto, anota tus metas diarias uh -huh. o tus tareas que uh -huh. quieres realizar ese día. Agendarse, digamos. Agéndatelas, claro. Uh -huh. eh, dedica unos minutos cada día, cada mañana a escribir lo que deseas lograr para ese día. ¿Eh? Y mía. por muy atareado que sea, ya eh, pueden ser eh, diferentes tareas, ¿no? Relacionadas con tu trabajo, con la casa eh, u otros asuntos personales, ¿no? Tienes que Entonces, cuando los tengas escritos, verás que se vuelven más fáciles de realizar, de alcanzar en ese día. Mm, yo eh, me quedó la uh -huh. costumbre de cuando era comercial de tener sí. mi agenda y hasta uh -huh. el día de hoy hay veces que no lo necesito tanto, pero, pero me gusta día a día revisar la agenda mm. y, y apuntar ahí mis claro. reuniones, mis momentos. Si tengo que hacer algo mm -hmm. específico, eh, eh, me ayuda, es una ayuda también para la memoria. Sí. Y revisar la agenda en la mañana creo que es muy importante. Eso es muy importante. Así que, eh, ¿cómo poder eh, madrugar, eh, ser gente que madrugue y que también le cunda el tiempo? Uh -huh. Pues son estos tips, ¿no? Hay, hay más, hay uh -huh. muchos más. Eh, que podemos eh, tomar ¿no? eh, apunte y que no, nos ayuden, ¿no? A ver, lo repetimos pues, a los cinco. Uno, el primer punto, el poder de la ducha. Muy bien. Eh, hay gente que le sirve. Luego, el punto dos, disfruta de la naturaleza. Muy bien. Eh, aprovecha, salir al exterior, sal, eh, eh, no sé ya sea para tirar la basura, pasear tu mascota, eh, simplemente ver eh, las obras del Señor, la, la creación. Muy bien. Pues disfrutamos. Luego escucha, escuchar música. Nos El hace punto bien. número tres nos, nos hace bien, nos ayuda. Punto número cuatro, disfruta de tu café, disfruta de esos primeros minutos del día. El desayuno. El desayuno. Y, y por último, cinco. anota anota tus metas diarias. Agenda, hazte una agenda. Agenda, agenda. Todas Oye, aquellas cosas que tienes que hacer. Me gusta mucho este me gusta mucho este bloque siempre. De hoy ¿Sí? no pasa, aprendo mucho. <laughs> hemos aprendido uh -huh. a, a poder leer un libro, a hacer sí. ejercicio. Uh -huh. a, hemos aprendido también hoy, el programa número 3, sí. a, a despertarnos temprano. Y me, uh -huh. me, me, me entusiasma de, de lo que vamos a ver en el programa siguiente. Claro y bueno como dijimos al principio no en este dicho a quien madruga Dios, Dios le Dios ayuda. ayuda entonces eh, pongamos no es todo eso en, en manos del Señor todo todo lo que tenemos que realizar en este día pues encomendarlo no al Señor sí. temprano yo te buscaré eh, ay, de, madrugada. de madrugada yo me acercaré uh -huh. a ti lo dice el salmo y lo dice en la canción muy conocida oye uh -huh. gracias por, por este bloque me ha gustado mucho espero que a vosotros también y que el programa en general os haya alegrado ana uh -huh. nos tenemos que ir ya muy bien pues nada eh, estás contenta sí estoy, estoy muy contenta y bueno y, y siempre cuando estamos en el final pues ahí me viene no decir no me quiero no ir te no seguir. me quiero ir pero Quédate bueno aquí conmigo, nos les, emplazamos, ¿no? sí. les emplazamos no les emplazamos para el próximo jueves eh, a las 12. De 12 en adelante. De 12 en adelante con el pulsómetro y bueno, y nosotros aquí los primeros Así es. ¿eh? en estar presentes. Gracias a todos nuestros compañeros de producción, mm. ha sido una bendición por estar juntos en este programa. Os damos un abrazo, gracias por haber estado ahí del otro lado. Esta noche en redifusión nos podéis seguir, nos podéis volver a escuchar. y Continúa ahora en la sintonía de vida RTV Plus. Un abrazo grande, hasta la próxima semana.